distinto para pasar fría, estamos solos. Ya. Yeah. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tú quieras. ¿De verdad? Claro. Oye, ¿tú sabías que yo estoy enamorada de ti? Oye, me full enamorada de ti. Yo vine para acá, fue por ti, no fue por tu papá ni nada de eso. Cuántas veces yo estoy con tu papá, oye, yo pienso en ti, yo pienso que conmigo. Oh. Con esta mujer todos los días del mundo soñándome con esta mujer, y cuando me estoy olvidando de ella viene papi y me la mete de nuevo en la casa. Oye, y ahora este tipo tampoco no me quiere pagar mi cuarto, que eso es lo que me da a mí de este tipo, que no me quiere pagar mi cuarto. Ahora no me quiere pagar mi cuarto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora, papá? Yo te tengo que Papá, tú me estás amenazando porque oye la vuelta. Amenazándolo, no, mi hermano. Son 7,000 pesos y 7,000 dólares. Son 7,000 pesos. Está bien, yo sé que y yo lo que te voy a dar son como 2,500 pesos a ti. Pero está bien, bro. Yo no estoy contrario. Yo sé que vender la verdad. Me está dando 6 mil por cada una. No la vendo entonces, no la vendo. ¿Eh? Si me está dando 6 mil por cada una, no la vendo entonces. ¿Qué es lo que la va a vender? Hoy son 7,000 pesos. Ya, 7,000 pesos es la vuelta. Ya, yo lo voy a llegar donde el tipo y lo voy a vender 7,000 cada una. 7,000. Ya, hice la vuelta, manito, tranquilo. Loco, mira. ¿De qué es que tú me ves la cara a mí? Oye, ahora, ¿qué de qué? Tú eres un niño, papá. ¿De un niño de qué? Apuesta a mí. Yo soy un niño y tú eres un hombre, por eso que tú me quieres meter abajo a mí. Porque yo soy un niño, ¿eh? Pero, por eso que tú me quieres meter abajo. Tú me estás hablando como que tú me quieres amenazar. Como que tú me estás amenazando. Amenazando tú a mí por la vaina, por los pajaritos. Y tú no me quieres. Eso, mira. Tu papá es el tesoro de tu papá prácticamente. Claro que sí. Y entonces, yo sé que tú por tu cuarto haces lo que sea. Lo que sea hago yo por mi cuarto. No estoy claro de eso, ¿me entiendes? Por mi cuarto yo hago lo que sea. Entonces señor, yo voy a vender, después te voy a buscar, te voy a dar, mira, toma tu cuarto ahí, dame lo que tú me vayas a dar. Y ya, se la vuelta, bro. Mete mano. Y que lo que es, te vas a poner cara conmigo. ¿Tú no confías en mí? Yo confío en ti, pero tu papá, que te estoy buscando todos los trámites, eso es ilegal. Eso, yo tengo que estar por la calle. Pero ¿y por qué tú te fuiste el otro día? Porque tú te pusiste muy fresco y era parte de diablo y yo tenía aquí. Dime tú, tu papá, si no encontraba ni eso. Está bien, como lo que vinimos entonces. ¿Vamos a hacerlo? Sí. Pero vamos a darle. Y ve, diablo, tú sí chulo abuelo, ve, tú de que estando con papi en vez de estar conmigo ahí, Carla, ve. Ahí ve, y ponte que va, ve pa' acá, coño. Ve, tío, coño, Carla, ahí. Ahí, dale, eso, ve. ¿Y soñando conmigo? ¿Qué te sale la tierra? ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo con esa almohada? Oye, ¿no eres tú que estás aquí? Pero tú tienes 2 horas estudiando esa almohada ahí. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Que ¿cómo aquí? Que yo? ¿Y esa frescura tuya de que soñando conmigo? Ay, ¿cuál frescura? Tú eres loco, ¿eh? Ay, ¿por cuál? Camina con el desayuno, ven. Charlatán. Tú que estás ahí. Esto es demasiado fuerte. Demasiado. Ya no se lo voy a decir a papá nada más para no causarle problemas. Pero ese muchachito yo no entiendo. Estoy haciendo algo de comer. Y cuando termino voy a buscar a la habitación. Y está él durmiendo. ¿Qué durmiendo? Soñando, mi amor. Está él embozado ahí con una almohada. Dije, besándola. Y para el colmo, mencionándome a mí. Mencionándome a mí, oye, me soñándose conmigo estaba ese muchachito. Pero de una manera que, como un hombre estaba él, como un hombre. Ya no vale, oye, no vale que el papá lo aconseje ni nada. Si tú lo vieras, mira, es un delincuentico, anda hasta pelado, porque anda durísimo en la calle. Está todo pelado, que se cayó el otro día y quedó un motor y ahí es una vaina. Ese muchacho no vale consejo. Yo no voy a durar mucho aquí, por lo que yo veo, vaina. Yo todos los días soñándome con esta mujer, todos los días del mundo soñándome con esta mujer. Y cuando me estoy olvidando de ella viene papi y me la mete de nuevo en la casa. Oye, y ahora este tipo tampoco no me quiere pagar mi cuarto. Eso es lo que me da a mí de este tipo, que no me quiere pagar mi cuarto. Ahora no me quiere pagar mi cuarto. Pues tú vas a ver, yo le voy a dar piso a él, como quiera que sea, le voy a dar piso. Tú vas a ver. Liquidado que estoy con todo, el sistema, pero el cuarto porque tú la vendiste. Pa, él me dijo, véndele 7, menos 7. Y yo me tiré, o sea, me tiré por 10. El tipo me dijo, te voy a dar 1,000 por cada una. La 18. 18 liquidado con todo, bro. Tú estás burlado del sistema, mi loco. Nosotros estamos coronados con todo. No, pero cualquiera vez. Ahí no. Yo le pregunté, yo le pregunté. Pero liquido no gallo, lo hice conmigo. No gallo. Paso. Sí, pero no te me puedo liquidar a mí. No, o sea, si no. ¿Qué es lo que? ¡Ey, manito! No, manito, no, manito, no, manito, no. No me hable de manito, ni de manito, ni de manato.
A mí búscame lo mío, búscame mi cuarto. ¿Qué es lo que te va a buscar? No, él no escucha. Él no la vendió. ¿Cómo que no la vendió? Nada, la vendió ya, él la vendió, señor. Váyase de ahí también, váyase. Está bien, llega, llega, llega. No briga, no briga. Yo lo controlo. No, no ponga su mano, tampoco, usted es parte del cómplice. No jodas conmigo. Supiera, loco, mira. Déjame contarte, mira, cuando tú me entregaste la costura, yo no te he buscado, ¿sabes por qué? Cuando tú me entregaste, me cayó la policía atrás, tú sabes que soy legal, papá. Mentira. Pero escúchame, soy legal. Usted se fue un coño. Pero, ay, mi madre, papá, me cayó la policía atrás. Yo, mira, yo me salvé, mira, así. ¿Y el concho? ¿Qué le pasó? ¿Al concho qué le pasó? Ay, Dios mío, papá, ese concho. Imagínate lo que fue cuando él me dejó, papá. Mentira, ¿qué es lo que cuando él te dejó? Oye, si, si, cuando él te dejó, tú metiste a tu casa ahí mismo. Pa, no, y cuando yo iba a llevar la cotorra al mentira, tipo, papá. Mentira, mentira. Date de mí. Ah, pues ustedes están adivinando. Ustedes van a andar en la calle con la cotorra. Y tú me dijiste que la cotorra ya está vendida. Tú sabes que eso es ilegal, papá. La policía me cayó atrás. Yo me salvé el chepito. Yo suelto tu sabana, papá. Mentira. ¿Tú, tú no confías en mí? Ay, mi madre, que coño, ahora que te busque. Vamos para la policía entonces, a ver si está allí. Venga, vamos para la policía. Oye, la vuelta, yo voy a hacer. Te voy a conseguir tu cotorra y te voy a dar tu cotorra para tu banda. No, ya. Búscame mi cotorra o mi cuarto. Mi cotorra o mi cuarto. Pero yo oye la vuelta, ¿qué? Porque tú me estás hablando como que tú me estás amenazando a mí, parita. Amenazándote, yo no estoy a ti, yo estoy peleando por lo mío. Si no te voy a dar piso. ¿Y me vas a dar qué? Piso te voy a dar. No, pero tú estás loco, ¿verdad? Loco, tú estás el otro día que tú vas a dar piso. Tú eres hombre, cabrón. No me tope mucho tampoco. Es más, oye la vuelta que te voy a hacer. No me tope mucho. Pasa ahorita por aquí ya. No, yo voy a pasar ahorita por aquí. Y voy a ver si la consigo contigo, si no, no te voy a dar nada. Es más, liquidado que estoy contigo ya. ¿Liquidado? Es liquidado que estoy contigo ya. Es porque lo vas a ver. Es porque tú vas a ver. Hablamos ahorita entonces. Tú a ver. Él está liquidado. Yo voy a buscar una vaina ahora para mi casa. Le voy a dar un plomazo en un pie para que no camine más nunca. Y estamos en empate a los dos, ¿ya? Por eso está todo bien aquí, gracias a Dios. Darling salió hace un rato. Me imagino que no va a durar mucho. Ya tiene que estar llegando. Y tú, mi amor, cuéntame, ¿cómo estás? Pero qué muchachita. Mira, hablando contigo estaba ya hablando con tu papá. Ya. Yeah. Óyeme, háblame de la cotorra, que tú saliste con ella hace mucho. Y yo no la he visto más nunca. Muchacha, la cotorra la dejan interna. ¿Interna? Deshidratada, ya tú puedes saber. Ay, mi madre, ¿cómo que deshidratada? Así mismo. ¿Y desde cuándo la cotorra es interna? ¿Eh? ¿Desde cuándo? Con todo el tiempo, si te interna la cotorra. Ah, pero que yo sé. ¿A ti no es interna? Sí. O déjame decirle a tu papá para que no, sea. No, se lo digo porque se va a preocupar mucho. Y suerte eso de la cotorra. Yo todos los días me sueño contigo, ¿eh? Mira, deja tu vaina conmigo. ¿Cómo que no quiero que pase lo mismo que la otra vez? Es que no va a pasar. ¿Tú me estás escuchando? Claro, yo estoy escuchando, pero me sueño todos los días contigo. Tu frescura, déjala. Yo soy la esposa de tu papá. Más nada. Y vas a ser esposa mía también. Mira, muchacho, muévete de ahí, muévete. No me dejaste de ir a la cocina de comer. Sí, de ahí comida ahí. A la tarde, en el cortico. Sí, mami, dale para acá, que te tengo un trabajito. Tú sabes, un para que se quiere liquidar un parcho, trae el bate. Que él cree que se va a liquidar. Te tengo una vuelta por ahí, te tengo unos cuartos feos. Hablamos ahorita, dale para acá rápido. Tengo para traicionar un componente. ¡Mani! ¡Dale! ¡Guau! ¡Pero qué! ¡Llega, hombre! ¡Pues llegó rápido! ¿Tú sabes que no está bien ahí? ¿Qué? No encontré el bate. ¡Una! ¡Traje esa vainita para ahí! ¡Uy, ese sí! Eso es hierro, sólido, nosotros lo detonamos con eso, pero tiene el panchito. Oye, ¿qué? ¿Ese no? No, ¿y tú te dejas involucrar? Ni ese parcho, oye, ¿qué? Ni. ¿De ese pariguayo tú te dejas involucrar? Así mismo fue. No, loco, ya. Pero es como la vuelta, dime. Tú sabes que yo lo detono. ¿Cuánto hay para mí? Son 14 mil pesos. ¿Y cuánto hay para mí de eso? Hay 7. Ponle 8. Te voy a ayudar a recuperar eso, ¿qué es lo que? Son 7, guau. 7 y 7 para yo. Tú sabes que yo lo mando para el intensivo. Yo lo detono, feo. Pero que es verdad. No, esa es la vuelta, entonces, mira. Y creo que podemos frenarle de una vez, loco. Sí. Pero ¿y qué hiciste? Le vamos a frenar a los people. Pero ¿y qué hiciste? Mira, loco. La vaina que tú mandaste a pedir, la vaina en la pastilla, sí, toda la madera está tuya. Sí. Eso yo creo que llega mañana. Ay, el diablo, cabrón.
Eso llega mañana, te la voy a pasar de una vez y te para que le diga eso. Tú mandaste de cargo un cartón, ¿verdad? Un cartoncito, sí, yo me lo pedí, loco. O sea, tú le das de una vez. Hasta yo me bebo uno y le doy sentía, güey. De una vez, tú le das una a ella en un vaso de agua, un vaso de jugo, de que pa, y que para hacer la paz, que se yo qué. Y no se vuelve de color ni nada, y no se vuelve no, de color. No, tranquilo, eso no es problema. Tú lo vas a disolver, loco, a tener un vaso de agua y no hay problema con eso. Ya. Yeah. Se la vuelta y mira, tengo otro encargo para más tarde, así que vamos a frenar ese loco. Vamos a salir a buscar, ven. Vamos a salir a buscar, ven. Yo no ando en eso. ¿Tú tienes que coger nada aquí? No, yo tengo que coger nada. Todo, ven. Todo, todo, todo. Pásame ese, bro. Méteme la mano, bro. ¿Qué gusta eso? Mira, a ver. Gracias, bro. Está como un chico empañado, esto. Mira, este, hay mucho. Está bonito, este, mano. Este tiene más cámara que yo, más que yo, mira, tres camas. Claro, yo tengo tres importados de para afuera, Ah, manito. Para que sepa. No, pero dame el precio, dame el precio los tres. Está barato este, 9.500 pesos, muchachos. Sí, 9.000 ese. Este te lo dejo en 7 por el castillo. ¿En 7? ¿Y este cuándo? Ese en 7 también, barato. Oye, la vuelta, te voy a dar 6 por ese. Vete, ayúdame ahí, manito. Búscate 6.500, muchachos. Manito, fue una vuelta que hice, ayúdame ahí, papá. Entonces tengo que salir de dinero rápido, lo estoy invirtiendo. Te voy a dar 6.000, bro, te voy a dar 6.000. No le voy a ganar a esos teléfonos, vamos a subirle algo, Papá, tú eres para mí, full de carajito, te pones a poner cosito de tu tienda. Papá, 6.000 pesos, 6.000, 6.000, bro. Ya, si tú me traes el otro después. 6.000, mira, agárrate de ahí. Ahí hay 6, oíste. Me cuida mucho, manito, gracias. Mira la caja, es más, quédate con la caja también. Está bien. Coño, por la verdad, yo dejé el cagador, pues yo. En la caja este cagador yo la dejé de que dejé coger la caja. Pues yo sí soy bruto, yo, ¿eh? No, yo voy a buscar mi cagador. Quiero con la caja a él. Como le estaba diciendo, dejé eso la cagando a ella, yo, mamá, le voy a decir algo. Yo no quiero que se me pierda ese brazo, como si te puedo tapar de esa la vaina aquí yo. No, está bien, no se va a perder. Te lo estoy diciendo, hablamos ahorita que te vamos a hacer una diligencia ahora. No se va a perder. Hablamos ahorita. Déjalo ahí, que no se. Cuidado, manín, ese tipo lo que esos tigres te bendiga que tú eres un niño, que piensa que tú no tienes. Que piensa que tú no tienes. Pero pasa por ahí. Estoy cansado ya, porque ese para nada pasa por aquí, no. Estoy cansado. Trajo la fiesta. Como hombre. Échalo para acá. Échalo para acá. Échalo para acá. ¿Qué pasó? Dime ahora, papá, yo te lo digo. Revísalo. ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó de qué? Yo te lo digo. Papá, yo te lo digo. Con la tuya, bro. Tranquilo. Estoy buscando lo tuyo, creo que. Y andamos con Caifán. Caifán, mira, tú conoces ese Caifán, se llama él. Dale, 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 por lo que. Cállate. Papá, pero yo estaba buscando tu cuerpo. ¿Qué importa? Eso no es nada. Loco, le dimos una salsa da, loco. Nos vamos para Santiago. Se para igual, yo te estaba dando cotorra, ahora mismo cotorra. Vamos a empezar a correr, vamos a ver. Vamos para Santiago. Pero tú lo quieres para aquí en la casa. Y cuando está aquí, es acechándome en el baño. ¿Quién? Yo no la acecho, usted. ¿Cómo que tú no me acechas? ¿Tú crees que yo no sé? ¿Tú crees que yo no sé? ¿Qué? ¿Tú sabes qué? Te voy a dejar tranquilo. Mira, el papá tuyo viene hoy. ¿Dónde está la cotorra? ¿A eso que voy a buscar? ¿A buscarla? ¿Busca la cotorra? No, no la que le hace tampoco. No traigo cotorra, nada. No la traigo. ¿Cómo? ¿Yo tengo que ver con eso? ¿Y el delincuente? ¿El hijo mío? El hijo suyo. No, Freddy. Y Freddy, entonces yo vine a hablar con usted. ¿Sabes por qué? Porque yo te lo respeto, ¿me entiendes? Yo sé que usted es un hombre que se respeta aquí en el barrio. ¿Y por qué él te hizo eso? Mire, oye, yo no sé, usted no tiene un santo, usted no tiene un cuenta aquí en esta casa. Dale, no. Dale, ¿con él, con quién? ¿Con Freddy? ¿Con el delincuente? ¿Con ese delincuente de ahí?